Con coros, mariachis y juegos pirotécnicos, la Catedral de Sal del municipio de Zipaquirá y la Secretaría de Gobierno dieron apertura a la novena de aguinaldos. Ellos estarán en los diferentes barrios acompañando estas novenas. Veamos la programación. Los pastores
y la estrella de Belén. En sus sueños como una realidad posible, siguiendo tus huellas de amor, manifestando en el servicio. Divino Niño, en esta Navidad que nos regalas, queremos comprometernos contigo. Te pedimos en esta novena por todos los padres de familia. La Sociedad de Economía Mixta Catedral de Sal de Zipaquirá dio apertura este martes 16 de diciembre la celebración de las novenas navideñas con las que el gobierno municipal acompañará en aguinaldo de los zipaquireños. A partir de las 6 de la tarde, los funcionarios y directivos de la Catedral de Sal de Zipaquirá lideraron la celebración de la primera novena navideña que se realizó en la Plaza de los Comuneros con todos los habitantes del municipio como invitados especiales. Una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor. Cada día de la novena del Niño Dios, el gobierno municipal acompañará a los habitantes de los diferentes sectores del municipio. La programación de las novenas en Zipaquirá, que se llevarán a cabo desde las 6 de la tarde, es de la siguiente manera. 17 de diciembre será en el Parque de la Esmeralda y la estarán organizando la Secretaría de Planación, Secretaría de Salud y Protección Social. 18 de diciembre se llevará a cabo en la estación del tren por parte del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá y Secretaría General. El 19 de diciembre se llevará a cabo en la Plaza de la Independencia por parte de la Secretaría de Transporte, Secretaría Jurídica y Secretaría de Desarrollo Económico. El 20 de diciembre se llevará a cabo en Barandillas, la ofrecerán la Secretaría de Obras y el Frigorífico de Zipaquirá. El 21 de diciembre se llevará a cabo en el barrio Los Comuneros por parte de la Empresa de Servicios Públicos y Secretaría de Hacienda. Y para finalizar, el 22 de diciembre se llevará a cabo en el barrio Algarra 3 por parte de Control Interno, Secretaría Privada y Secretaría de Gobierno. Que ellos tengan el mejor de los espectáculos, uno de los primeros en sus carreras artísticas que se prevé del coro Alegreto.